Estas imágenes han causado indignación a lo largo del país. Un hombre a bordo de su camioneta arremete en contra de una bandada de aves en plena costa de Ritoque. Todo ante la mirada de residentes de la zona que no podían creer lo que estaba pasando. Maniobras que terminaron con la vida de un grupo de aves en un sector conocido por su rica fauna y donde estos ejemplares pueden viajar más de 8.000 kilómetros para anidar en esta playa de la región de Valparaíso. Es aterrante y triste a la vez también porque este lugar es un lugar mágico que tiene, bueno, conocido internacionalmente por la anidación de aves. La playa es un ser vivo, nosotros no tenemos ningún derecho sobre la playa ni sobre ningún, sobre la naturaleza en general. La primera medida la tomó Directemar, que envió los antecedentes al juzgado de policía local para multar al hombre. Un pago que varía entre los 60.000 y los 300.000 pesos, algo que no deja conforme a la comunidad, que ha reaccionado al actuar del conductor de la camioneta, pero que además abre otro episodio en este hecho. Pero a medida que fue transcurriendo el fin de semana, ya los mails fueron más, llamados telefónicos con amenazas de muerte, mail con amenazas de muerte tanto a mí como a mi familia, a todo mi grupo familiar. Y es que Cristiana asegura no haber estado en Ritoque, mucho menos ser el protagonista del video, y que todo se debe a la clonación de su antigua camioneta que entregó una compraventa a principios de septiembre. Hoy día presenté una denuncia en la PDI por la supuesta duplicidad o clonación de patentes. Y inmediatamente la Fiscalía Regional instruyó medidas de protección para mí y para mi familia, producto de los delitos de amenaza que se está configurando en este minuto. Además, durante las últimas horas, se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para buscar la protección de la zona. No vuelva a acercarse más a una playa, no vuelva a conducir más un vehículo en posibilidades de generar el daño que generó, pero también tenemos por objetivo que se hagan las fiscalizaciones desde el municipio. En tanto, desde el municipio aseguran que están estudiando ejercer acciones legales en contra del conductor y quien lo acompaña. Además, anuncian una mayor fiscalización en la zona, un hecho que tendría una dificultad, ya que en específico ese sector no está protegido. Toda vez que sentaría un precedente, porque es un poco complejo hacer esta fiscalización, ya que primero el sector de dunas es un recinto privado. Jurídicamente estos hechos constituyen el delito de maltrato animal, toda vez que de manera dolosa se le causa la muerte a un grupo de animales, en este caso aves. Figura que se encuentra sancionada con una pena de hasta 3 años de presidio. Si bien las autoridades cuentan con la patente y estas imágenes, algunos de los ciudadanos ya barajan la identidad de quien iba al volante. Sin embargo, están en la búsqueda de pruebas contundentes que permitan una persecución legal contra quien protagonizó la matanza de aves en la región de Valparaíso.